Ya, Manny, suelta eso con Feliciano, que eso es un problema. Ahora sí, ya que están en Puerto Rico, tú sabes quién está en Puerto Rico, Puma. Coño, esa gente, por eso yo, Puma, por eso yo, y yo siempre estoy observando y siempre estoy tratando de aprender. Están todos los campeones allá en Puerto Rico, los campeones de la MB. Yo no sé qué andaban haciendo por allá, pero estaban todos. Y entre ellos, tú sabes quién estaba, el archirrival de los cubanos, estaba allá representando a México y como buen campeón que viene de hace unas semanas, creo que fue en el Mandalay Bay Resort, defender su título con un nocaut espectacular que por cierto, noqueó primero que Robesi. Es decir, que cuando tú pones las dos demostraciones a la par, el chileno sigue demostrando que está un pasito por arriba. Noqueó primero Espinosa, el divino Espinosa. Noqueó primero. Yo no, ese va a ser el comienzo tuyo ya tan temprano en la noche. Ahora esto es competencia, esto ya no es boxeo, ahora esto es competencia a ver quién no queda más primero que quién. Ven acá, Puma, espérate un momento, espérate. Dime. Y hablándote un poco, ¿cómo noqueó el divino? El divino se la pararon, el referee la paró, ¿no? Pero ¿con qué fue el nocao? ¿Con qué fue el golpe que el referee para la pelea? No me acuerdo. ¿Cuál es el problema? ¿Fue un uppercut? No me acuerdo. Yo creo que fue un uppercut. No me acuerdo bien. No, bueno, es irrelevante. Pero... No, sí, espérate. Mira cómo eso. Ya lo único que nos falta ver es a Robesi Ramírez ahora cantando. ¿Cuál es la canción que tú me estás cantando ahorita? Marca Mandarina, Marca Mango. Porque el divino también salió cantando en México. Fíjate que ¿cómo se llama? Tito Trinidad le dijo, Pipo, pero tú también cantas. Uf, y pareces un modelo. Mira, 1.86. Niño, ¿cómo tú das la 126? Tú eres modelo, cantante, modelo y embajador del pueblo mexicano, campeón de la 126 libras. Oh, demasiado, demasiado caché. Demasiado, demasiado marketing, demasiado mediatismo esto del divino Espinosa. Tremendo. Yo te dejo eso a ti ya porque yo no entiendo nada. ¿Dónde está Robesi? ¿Qué está haciendo Robesi? Además de estar fajado en redes con el... Yo te dejo eso a ti. Yo te dejo eso a ti ya. No, no, a mí tú no me digas a mí que tú me dejes nada a mí, que yo no necesito que tú me dejes nada a mí. Ahora ven acá, mi hermano. Ahora tú, mira, primero me entraste. Primero, yo te veo a ti con la divinmanía subida también. Yo te veo a ti con la divinmanía hasta. Ahorita ya pídele lo mismo que le pidieron al Canelo. Divino, divino, hazme un hijo. Ya, para que seas feliz ya. Lo único que te falta es salir con un cartelito. Divino, hazme un hijo. ¿Cuál es? Esto es un concurso ahora de a ver quién cae mejor y toda esa talla. Me gusta como el divino se vende. Como siempre te he dicho, un muchacho humilde. Me cae requete bien el divino. Pero aquí cada cual a su manera. Y esto es bolseo. Esto no es un concurso ahora de carismatismo ni nada de eso. La revancha. Háblame de la parte de la revancha. Es parte de... Y no empieza a llorar como Carlos Manuel ahí que está llorando. Sí, pero que estuvo más pesado. Mira, el rival de este muchacho hoy dio más peso también y no pasó nada. Oh, fuego del Puma pal panda, mi gente. Candela. No, pues, ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de eso, Manny Rodríguez? Dice Manny Rodríguez que él se acuerda cuando tú dijiste que el Panda iba a ser el mejor entrenador, que se acuerda de eso, que él estaba presente, dice Manny Rodríguez. Ahí está Roberto Galarza también. Está por aquí el Offer, Megatron, Mi Ópera, Juan Aramir Ramírez Sánchez, Vladimir Santos. Salúdate, mi hermano. Bendiciones, Pablo Jola. Iván el Malo. ¿Cuál Iván es este? ¿El Malo o el bueno, Iván Escalona? Ese es lo bueno. Ese es lo bueno. Daniel Molina, Puma, Luis está dolido contigo y con Robesi porque no lo invitaste a la entrevista que le hiciste a Robesi. Oye, me dio la mala el Puma. Yo después te voy a hacer la anécdota. Daniel, después me lo recuerdo ahorita que te voy a decir cómo fue la cosa. Daniel, él sabe que eso no existe. Lo que Robesi, ni yo pensaba hacer la entrevista. Robesi es el que me llama a mí, yo estaba acostado y todo. Sin nada en el cráneo. Oye, loco, no, que Robesi sabe dónde está el calentón.
Robert sí sabe dónde está el calentón y que bueno, ya, vamos a dejarlo ahí porque para que después Robert, si me quiere hablar, que no me quiere hablar Robert, si no me habla. Gustavo, no que yo le escriba a Robert ahora mismo y bien que te caliente este chat y hacer. Luis, yo he visto las grabaciones del Divino y por lo que habla sobre la revancha con el tren, no tiene una palabra. Ahí dice Roberto Galar, Adolfo Horta, saludos. Este es Nolo y el que anda por ahí, Adolfo, el otro es Adolfo Horta Junior. Mi gente, nada, esto empezó caliente, el Puma me acaba de sorprender zumbándole fuego al Panda, pero más me han sorprendido ustedes. Todavía sin que espuma y fue un uppercut, no sé, porque desde la distancia que tira los golpes el Divino, me cuesta trabajo ahí ver si es un uppercut o un gancho, pero sí, es un golpe ascendente del Divino. Pero es como te digo, como yo veo las cosas, que Robesi le copió y todo, el golpe de nocao al Divino, yo creo que en las próximas horas Robesi aparece cantando por ahí. ¿Qué va a cantar? No sé, pero aparece cantando Robesi. Hermano, tú tienes que darte 17 respetón ahora mismo, 46.000 excuse me y una pila en sol. Ahora mismo tú tienes que hacer todo eso. El Opecó que se hizo famoso fue el que se hizo, papi, con una calidad técnica entrevenosa, con una calidad técnica entrecarnosa. Así mira lindo, así mira desde el tobillo. Tú eres loco, chico, tú eres loco. O tú no viste el loco que dio Robesi. El Divino los mete técnico también. El Divino tiene buenas maneras de soltar las manos. No, Puma, el Divino es el boxeador más completo de la división. Entre no. Técnico, condición, asimilación, no. Volumen de golpe. No. Papi, el Divino es el boxeador más completo de la división. No, tú eres un fresco. No, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí en mi cara? Tú estás igual que Macarena ese. Que Camarena, ese mismo, el de Pro TV. Que la orilla del boxeo. Mira, Roberto Galarza y Vladimir Santos. No me van a hablar a mí ahora que Robesi, el Divino le ganó y le ganó bien. Y el muchacho, para 126 libras, tira tremenda cantidad de golpes. Demostró que le dan, se para y regresa y está demostrando pegada. Así que no me vengan con ese cuento que ahora mismo, para mí, no hay Venado López, no hay Brandon Figueroa. No hay Red Barca, no hay Nibol, no hay. No, para mí, ahora mismo, ese es el boxeador a derrotar ahí en la 126. Ese es el tipo a derrotar ahí. Si Robesi era el mejor, le ganó a Robesi, señor. Entonces, ¿qué cuento me van a meter ahora a mí? Robesi, yo lo pongo como el boxeador, puede ser que sea el más técnico, ok. El que más lindo pelea, el que más lindo tira eso, el que se pinta el pelito bonito. Ahora, tiene que cantar también, no canta Robesi, y eso yo con la vocecita esa no canta Robesi, pero como yo les digo, el Divino para mí es el boxeador más completo, el mejor boxeador ahora mismo de las 126 libras, sin discusión. Ya terminaste tu monólogo, ya lo terminaste ya. Eso es divinimanía es lo que tú tienes. ¿Qué más completo de dónde si no ha peleado con nadie todavía? ¿Le ganó a Robesi? Sí, le ganó a Robesi. ¿A qué Robesi? Hay una realidad que por mucho que tú quieras tapar, por mucho que tú se la quieras dibujar a Roberto Galarza, a los que están ahí que tienen una tremendísima, pero una tremendísima, no, una gigante verdad. Tú se la puedes dibujar que ellos no te la van a dejar pasar porque somos team Robesi, eso empezando. Y aparte de eso, hermano, el Divino le ganó a Robesi. ¿A qué Robesi? ¿A qué Robesi le ganó? ¿A este Robesi que vimos la última vez? ¿Y cómo tú sabes que ese Robesi no puede aparecer cuando está su divinidad majestuosa en el ring? Porque ya esa película yo la he visto Robesi más de una vez. No, esto no es el amateur. Y ese no es Brandon ese que él le ganó, la que perdió la primera pelea. No, mi gente, no se vayan por ahí. No se dejen que el Puma, si miren, cuando en un parque inflable no hace falta aparato llenar los colchones. Esos. Ya, el Puma solo los infla. Ahí está, ahí lo están viendo. Mentira. Si yo ya, mírame, yo hace rato que yo dejé eso ya. Hace rato que yo no he estado empujando a más nadie ni inflando a más nadie. Yo hace rato dejé eso. En su momento, sí es verdad, lo reconozco. Es verdad. Pero ya yo eso lo dejé hace rato. Lo que la realidad de los sucesos son los que hablan. El Divino le ganó a un Robesi que no estaba en la pelea y eso lo dijimos el día de la pelea. Pero no obstante eso, Robesi
te metió por los ojos, así mira, por la cara, te lo cogió, así mira, te lo cogió y te lo metió por la cara, así mira, páfata. Viste que yo sí puedo hacer ajuste y yo puedo venir diferente. Viste que yo sí puedo bucear en pierna. Viste como yo sí puedo pasar golpe. Viste como la cintura yo la puedo mover. El divino en la pelea del Chirino, ¿qué es lo que tuviste? Sí, un divino que se la dimos y lo aplaudimos. Y aquí no le estoy quitando nada al divino. Pero cogedor de golpe, el divino, el cogedor de golpe, la derecha no la ve. Se come todas las derechas del universo. Por aquí, todo lo que venga por aquí, se lo come. Y acuérdate que se lo dije, te lo dije un día y lo dije muchas veces con Spence. Spence, cuando pelee con Crawford, lo van a hacer una puré de papilla. Y no, ya me voy. Comparar a un pound for pound, libra por libra, un tipo que ha desbaratado las divisiones, que ha unificado, que ha sido campeón indiscutido, y ponerlo en la misma oración con Robeci Ramírez, blasfemia, mi hermano. Blasfemia, está blasfemando la santa palabra del boxeo. Robeci es muy bueno en el amateur, es muy buen boxeador, eso no se le puede quitar, mucha técnica, muchos recursos, un boxeador que tiene la terminación, una puntería, todo muy lindo. Se lo ponemos en un pedestal en el lugar que tiene Robeci Ramírez, campeón mundial de boxeo profesional, lo ha hecho muy bien, ha cumplido, pero cuando tú no me puedes poner a Robeci Ramírez en la misma oración que Terren Crawford, eso es blasfemia boxística. Yo no te he puesto, yo en ningún momento he hecho esa comparación. A mí no me está mirando la gente en el chat. Blasfemia boxística. No, a mí no me está mirando la gente en el chat, que yo nunca comparaba a Robeci con Crawford. Te estoy haciendo una anécdota de algo que yo dije, yo no estoy comparando. Yo lo que te digo es que Robeci tiene margen de ajustar. El divino no va a ser nada mejor que lo que tú viste ya con Robeci. Porque es bueno, el divino es bueno, tiene bolseo. Pero ya, no va más de allá. Ya, lo mejor que tuviste del divino, ya lo viste y ya. Robeci, no, tú no viste al mejor Robeci ahí. ¿Y cómo tú sabes que Robeci va a entregar su mejor versión con el divino si el divino no lo deja hacerlo? ¿Cómo tú sabes que el divino no lo va a dejar hacerlo? ¿Te gustó Robeci? ¿Viste los cambios? Yo vi alguna mejoría. Me gustó que combinó un poquito, me gustó que recuperó la salidita de pierna, me gustó cómo se metía por debajo en la defensa y metía el hombro como él hacía antes. Lo vi boxear un poquito más alegre, no te lo voy a negar, pero ese Robeci que yo vi, yo creo que es un Robeci que está en proceso de desarrollo para... Es el comienzo de volver a reencontrarse. Todavía no es el Robeci que le gana al divino. Tiene que hacer otra pelea. Yo veo pujando demasiado una revancha, empujando mucho a una pelea que lo va a acabar de enterrar boxísticamente. Sala tenía dudas. Yo me quedo con las dudas todavía. Tiró un poquito más de volumen de golpe, se dio combinativo. Ok, perfecto. Yo estoy en acuerdo de ustedes. Me encantó el Robeci, lo vi. Lo que más me gustó el Robeci, que lo vi disfrutando el boxeo, lo vi divirtiéndose. Y eso para mí es lo más importante. Cuando tú disfrutas, yo creo que las cosas empiezan a salir bien. Pero con el divino todavía me quedan dudas, todavía muchas dudas. Vamos a ver qué le ponen. ¿Qué tú quieres siguiente ahora para Robeci? Dime. Tú no tienes a tu divino por allá por Puerto Rico, que si tocando guitarra, que si cantando, que si es ballet español, que si es ballet ruso. La revancha, cuando le preguntan para cuándo, mi niño, o tú no viste ya al divino. Mira para acá, mira este que te voy a echar. ¿Tú quieres la revancha para Robeci inmediato ahora? Uf, error Garrafal. Déjame terminarte con el divino. Al divino, la gente contra Orpeo le dice, la pregunta que te tengo que hacer, la revancha, ¿para cuándo? Y yo vi al divino hablar lo que me convenga a mí, lo que más le convenga a mi carrera, y yo dije, ¡wow! Como la gente y los pensamientos cambian tan rápido en el bolseo, mira el divino hablando lo mejor para él, para su carrera, que está bien, Lo aplaudo, pero tú sabes cuál fue la parte que más me llamó la atención, cuando el divino le dijo, esa pelea como es 50 y 50, lo que me quiere decir que el divino sabe que él no le ganó al mejor Robeci, y cuando él vio la pelea, porque la vio, porque le preguntaron también, él sabe que hay tremenda candela, o sea, que la confianza que tú tienes ahora mismo en el divino, que está muy bien, ni el divino mismo se la tiene él. Imagínate cómo tú te pones de confianzudo. ¿Ya? Sí, ya.
Está bien. Yo voy a confiar en tu bola mágica. Yo voy a confiar en tu bola mágica. Pero no estoy, no me convenciste. Espérate, que lo que sí me están convenciendo es mi Opera 40, el rayo de la.